La pasarela está lista para María Alejandra, que no quiere quedarse afuera de la gran final. ¿Te gustó esta misión? Me gustó mucho. ¿Lo utilizas? ¿Lo tienes en tu arsenal de cosas que tienes en tu closet? Sí, tengo como unos 2 o 3. Y me gusta, escogí un poncho tradicional mexicano. Siento que hay que sentirnos muy orgullosos de esta pieza. Y siento que la juventud como que se le hace de la abuelita, pero creo que debemos de sentirnos muy orgullosos de nuestros textiles. Entonces lo porto con mucho orgullo. Este es de artesanos mexicanos. ¿A dónde vas con ese look? Voy a Chignahuapan, voy a ver cómo se hacen las esferas navideñas en esta época y a conocer un poco del proceso y comprar para mi arbolito de Navidad. ¿Estás lista para enfrentarte a los jueces? Sí, Vane, creo que sí. ¿Te invito a pasar? Ale. Apio. El poncho me encanta y me gusta que estés apoyando pues la mano de obra mexicana. Creo que tenemos unos textiles insuperables y son extremadamente hermosos como el que estás el que traes el día de hoy. Me gusta que lo hayas elevado a cierto punto, que le hayas puesto el cinturón y lo hayas dejado como capa en la parte de atrás. Esa parte me encanta. Siento que estás teniendo como dificultad un poco con los zapatos últimamente porque estos no me gustan del todo. Me hubiera gustado mucho más y se te hubiera visto mucho mejor que unos pantalones más como de piel, okay, completos, pegaditos, ajustaditos, con unas botas y unas botas altas negras. La bolsa no me gusta que sea de cadena. Esta más bien hubiera manejado más bien un sobre, sobre todo porque pues sí está como afectando un poco la belleza que tiene de la simetría de los dos lados del poncho. Okay. Y otro punto, tienes que echarle ganita a los peinados. Este peinado no me gustó, se me hizo súper aburrido. Okay, bueno, aquí como le hubieras puesto, es que siento que el poncho ya es como mucho. ¿Sabes algo? Igual y sí jugarle en la parte, o sea, hacerle una coleta, ponerle algún listón, okay, o dejártelo suelto en una cuestión de plancha en la parte de atrás. O sea, creo que de un lado y planchado de lado, o sea, no sé, y agarrártelo aquí. Siento que la parte de agarradito de la coletita así como en medio es como como algo muy seguro, ¿sabes? Ok. Entonces, no, eso no me funciona. Ok, ya. Gracias. Gracias. Ale. David. Ale, yo creo que cuando una persona es petit, es talla chiquita, de baja estatura, como es tu caso, que eres una mujer chiquita, tiene que tener mucho cuidado con las proporciones de los estampados. Este poncho, la verdad es que es muy lindo, pero el estampado es demasiado grande para tu altura. Entonces, para que te pongas tú una pieza de este tamaño, y, o sea, con estas proporciones, tienes que tener mucho cuidado en todo lo que eliges. Yo creo que hubiera sido mucho más adecuado, al igual que Apio, que te pusieras algo negro abajo, que te alargara totalmente, bota negra, pantalón negro, a lo mejor una camisa blanca, para que no te me pierdas dentro de tanto dibujo. Yo siento que es demasiado el dibujo, y en este caso los acentos, lejos de ayudar, perjudican, porque ya marcan, o sea, ya literal, ya me jala mi ojo, los acentos rojos y todo lo demás nada más se me vuelve un gráfico que no siento que te favorezca por tu altura. Ok, David, gracias. Ale. Shanit. Oye, sin duda es una belleza lo que traes puesto. Además, lo padre de los ponchos es que usualmente puedes utilizarlo de los dos lados por el tema de las texturas. Entonces, bueno, pues matas dos pájaros de un tiro, ¿no? Tienes dos prendas en una. Y el estampado está muy padre. Estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. Quizás sí el tema de una bota larga, por ejemplo, negra, hubiera sido una excelente opción. Porque usualmente para las mujeres más bajitas, yo les recomiendo que utilicen ponchos que lleguen a la estatura, como a la altura de su cadera. O un poco más abajo, pero más o menos por ahí, para que se vea más proporcionado. Y si le vas a apostar por uno más largo, entonces sí, visualmente alarga el tema de las piernas y unas botas oscuras o un pantalón largo con un botín que dé el efecto de la misma textura, también puede ser una manera muy padre, pero me gustó cómo jugaste con el tema del cinturón y la verdad es que es una pieza padrísima. Ok, gracias, Jenny. María Alejandra, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, Vané. ¿Listos? Ahora. Seis de calificación. Todavía okay. Tienes días todavía. A apretar. Muy sí. Bien. Gracias.